Zona Cero. Es momento para nuestros monográficos Zona Cero y hoy con un asunto apasionante, porque no me digáis que en alguna ocasión no habéis pensado en los míticos mamuts, aquella megafauna de la prehistoria que tanto asombró a los hombres de entonces y que, bueno, pues precisamente persiguiendo mamuts, pues muchos nomadearon por el continente europeo, por el americano. Los mamuts siempre nos han llamado la atención, estos ancestros de los elefantes actuales, y que desaparecieron no hace tantos siglos. La verdad es que incluso, ya lo comentábamos en ediciones anteriores, en el siglo XIX y acaso en el XX, alguien le pegó un bocado a un filete de mamut congelado. ¿Cómo sabría eso? Bueno, pues no lo sé, pero yo desde luego sí que me apuntaría a una reunión de estas para comer filetones de mamuts. El otro día comentábamos que la hamburguesa más cara del mundo cuesta $124.50. ¿Cuánto costaría una hamburguesa de mamut? ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Tú te comerías una hamburguesa de mamut? No. Vaya. Hola, Carlos Canales. Ya no me interesa. Hola, ¿y tú, Carlos Canales? Buenas noches. Yo sabéis que lo pruebo todo, así que... ¿Ves? Bueno, probar que no falte. Lo descubriré porque no lo apruebo. ¿Te das cuenta, Jesús? Una mente abierta. Ya, pero yo valoro mi vida. Bueno, digo bien guisadillo, ¿no? Sí, ya. Supero lo que contiene. Sí. La carne de mamut, madre mía. ¿Qué sabor tendría el mamut? Pues me parecía el elefante. Y el elefante se vende en... Bueno, como todo bicho que pueda andar y comer, se vende en los mercados en África Oriental principalmente. Y no sé, yo no lo he probado, Jesús, no sé. Pero supongo que sería muy, muy parecido porque de hecho es un animal directamente emparentado. Emparentado. Bueno, pues hoy vamos a hablar de los mamuts. Y todo esto surgió, preparar este monográfico, pues a consecuencia de una conversación en la que salieron estos filetones de mamut que se devoraron en el siglo XIX en alguna reunión, en algún club, y al parecer disfrutaron, ¿no?, con esa comida, con ese banquete, ¿no? Sí, disfrutaron. Incluso se habla también que algunos de los perros que han servido para este tipo de expediciones donde se han encontrado mamuts congelados, en Siberia casi siempre, ¿no? Sí. Aunque también se habla también del norte de Europa, de Alaska, pero vamos, sobre todo casi siempre es en Siberia donde se han encontrado los mejores ejemplares de mamut, y no tanto con carne y hueso, ¿no? Porque sí es verdad que hay muchas osamentas, muchos mamuts completos en algunos de los museos de Rusia, por ejemplo, pero de carne y hueso no tanto. Pero los que sí se han encontrado, sobre todo pues a partir de 1799, que es cuando empieza un poco pues, el descubrimiento de ocasionales mamut, pues sí han ocurrido pues muchas anécdotas, no siempre bien aireadas, porque claro, nadie va alardeando que ha comido carne de mamut, pero se sabe, por ejemplo, que algunos perros famélicos pues le dieron algún que otro bocado a la carne de mamut congelada, con lo cual pues me imagino que es bastante indigerible. Y se cuenta que sí, que una especie de delicatessen era trozos de carne de mamut, que solo tenían, pues claro, personas como muy privilegiadas, pues luego lo utilizaban en estas reuniones, en estas comensales, yo creo que de postín, y bastante insensatos, porque se sabe un poco que ese tipo de carne no podía ser muy buena, en el sentido de que estamos hablando de mamuts que no fueron congelados de forma súbita, sino que realmente tuvieron un deterioro progresivo, ¿no? Sus células como se fueron congelando, para que un mamut con esa lana que tenían se tuviera que congelar, tenía que haber una temperatura pues de menos 150 grados centígrados. Quiere decir que tuvo que haber sido de una forma paulatina. Si es de una forma paulatina, las células, la cristalización de esas células impide que luego esa carne tenga los hidratos suficientes e incluso sea casi incomestible. Por lo tanto, no creo que fuera muy digerible en su momento. Pero para que, bueno, pero como algo extravagante, ¿no? Una cosa extravagante, igual que sí. Se come uno sí. Hormigas o caimanes, pues ¿por qué no? ¿No? Hay una... Bueno, mira, son esos caimanes, los comes frescos, si no, vale, pero no uno, pasa nada. Carlos, uno piensa en las famosas hambrunas rusas, ¿verdad? Sí. No, hay una serie de leyendas muy divertidas sobre los mamuts. En verdad sí que es verdad que se puede hacer un ranking de la gente que ha comido más mamut. La primera mención o la referencia más antigua que existe, no es directa pero es una sospecha, es que a Tiberio en una recepción que le hicieron los reyes de Capadocia y los Roene, dos reinos tributarios que había al sur del Cáucaso, pues le ofrecieron como banquete los restos de un extraño elefante peludo que había encontrado en un glaciar en las montañas del Cáucaso. Y ahí empezó la desgracia. Entonces, de Tiberio. No lo sé. Pero bueno, la verdad y es a partir de allá, a Capria, es una de las leyendas, porque probablemente es una leyenda falsa, que existe sobre la carne del mamut. Lo que sí es verdad, sobre lo que decía Jesús de la moda, bueno, hay rumores, porque tampoco está probado, que dicen que sí, que efectivamente en el siglo XIX y principios del XX estuvo de moda entre la alta sociedad de Moscú y San Petersburgo el comer carne de mamut, que
se había encontrado. Pero hay leyendas mucho más divertidas sobre los mamuts, como por ejemplo la de que los colmillos de mamut, que se encontraron toneladas de marfil, sobre todo en las cuencas de los ríos Paopa y Lena, más allá del círculo polar ártico, fueron utilizados para financiar en parte el proyecto espacial ruso. Eso no es cierto, pero la verdad es que no deja de ser, por lo menos como anécdota francamente curiosa, o una anécdota que es una leyenda urbana que circula por internet, que es absolutamente falsa, que dice que la gelatina, el alimento de gelatina que se le dio la perrita Leica antes de su espantosa muerte en la nave en la que le mandaron al espacio, tenía entre otras cosas carne de mamut, cosa que es falsa, por supuesto. Sí, yo creo que en los últimos días de Leica hizo de todo menos comer. Sí, no le dio tiempo a comer. Yo creo que el estrés que tenía y las palpitaciones de su corazón le impedía, por supuesto, comer. Pero es verdad que se han contado muchísimas cosas, incluso se habla, a pesar de que, bueno, los mamuts como tal empezaron a ser reconocidos, ya digo, a partir del siglo XVIII, porque hasta entonces sí que se habían descubierto, pues bueno, extraños mamíferos, lanudos, parientes de elefante, que se supone que podía ser o bien un mastodonte o bien un mamut. Sí, el primero como tal se encontró en 1799 en la península de Bikovsky, en Siberia, y es el que en cierto modo dio paso a la investigación sobre lo que parecía un claro pariente del elefante, que en aquel entonces, pues como podéis comprender, en la Rusia del siglo XVIII, del final del siglo XVIII, no dejaba de ser pintoresco el que se dieran cuenta que habían descubierto, bueno, pues un elefante, así de claro. Eso no existía, hay que recordar que no existía todavía la teoría de la evolución de las especies de Darwin, ni se conocía los cambios climáticos que había sufrido la Tierra, con lo cual, bueno, pues produjo una cierta conmoción entre los investigadores rusos, que se dieron cuenta de que tenían, pues eso, algo muy parecido a un elefante entre sus manos, pero no sabían muy bien qué. Claro, la pregunta es, ¿cuándo murió el último mamut? Hace los 10.000 años. 10.000 años, estamos hablando, pues eso, del final del Pleistoceno antes de que empiece el Holoceno, es decir, con la última glaciación. Aquí no podemos hablar de grupos supervivientes ni nada de eso. Sí. Se sabe que hubo algún grupo de mamuts enanos que llegaron a sobrevivir por lo menos hasta el 2500 antes de Cristo. Pero, bueno, fue una especie casi en extinción que quedó recluida en una pequeña isla, ¿no?, dentro de Siberia, y bueno, y ahí pues quedaron como una especie de especie endogámica, y precisamente por el poco tamaño es lo que les permitió sobrevivir. Pero todos los grandes mamuts, que no eran por cierto tan grandes, siempre se ha hablado de mamut como un sinónimo de mastodóntico, de grande, y claro, o sea, el mayor mamut no medía más de 4 metros, que es lo que mide ahora un elefante africano. Eso. Por lo tanto, están más emparentados con los elefantes asiáticos. Sí, lo que eran muy compactos, muy redondos, muy fortotes, tiene una especie como de joroba, dan un aspecto como muy sólido. Pero es verdad que dice Jesús, hay toda una leyenda sobre el tamaño que no es exactamente correcta. Realmente no eran mayores que un elefante de sabana. Sin embargo, por ejemplo, para hablar de los más cercanos, los que vivían aquí, los que vivían en España y que tuvieron contacto con los primeros seres cromañones, con los primeros hombres actuales que entraron en nuestra península. Fue su perdición, por cierto, ¿verdad? Sí, porque los neandertales no acabaron con los mamuts, fuimos nosotros. Con los cromañones. Fuimos nosotros los que acabamos con ellos, y parece ser que hay una doble relación entre su extinción, no solamente la mano del hombre, que en el caso, por ejemplo, de América, la extinción de la megafauna parece muy claro, pero sí, por lo menos, que eso coincidió al mismo tiempo con el cambio climático del final de la última glaciación. Lo más importante de la investigación que hay ahora sobre unos bichos tan, tan grandes y tan fantásticos es que, al parecer, tuvieron un papel decisivo en la evolución del ser humano. Es decir, que fue la persecución de las grandes manadas de mamuts lo que aventuró a los cromañones a entrar en Europa y, por lo tanto, a tener contacto con nosotros hombres que había en el mundo, pero que no eran humanos, es decir, con los Neandertal, que eran los dueños y señores de Eurasia, sobre todo de la parte europea. Que persiguiendo esa fauna, ¿verdad? Exacto, que parece que venían de Asia. El hecho es que los investigadores rusos y chinos han realizado desde hace unos años una serie de análisis muy interesantes acerca de los huesos de seres humanos que se han podido encontrar, de los restos de seres humanos del Pleistoceno que se han podido encontrar. Y la gran sorpresa es que los que estaban en contacto con los mamuts y los que seguían a las manadas de mamuts y de los animales que había de su estilo, como rizantes lanudos, que no se cazaban, eran más complicados de aprovechar, o de grandes ciervos de la época prehistórica, alcanzaron rápidamente un desarrollo físico mucho mayor. Es bien conocido y se sabe perfectamente que los restos de los hombres cromañones que se encuentran, en líneas generales, bueno, pues nosotros somos unos mierdecillas a los suyos. Es decir, son tipos bastante cachas y que se mantenían bastante bien. Sí. Y hay una relación muy directa con el tipo de vida que hacían. Es decir, hacían una vida de persecución de animales, tenían una dieta magnífica, muy sana, y encima, además de eso, bueno, pues formaban parte de comunidades muy pequeñas en un mundo que estaba prácticamente despoblado y que necesitaba los mamuts para alimentarse y para obtener proteínas. La organización social de aquellos años además se basa en la persecución de animales, en cómo se organizan para la caza. La estructura social es el que caza más, el que caza mejor, es el jefe.
Sí. Es probablemente una de las épocas doradas del ser humano. Menos de 1 millón de habitantes en todo el planeta. Sí. Y bueno, sí, ni la mitad. Pues como diría Stephen Hawking, a eso llegaremos. Hombre, es un momento también que al producirse la última glaciación ocurre algo que bueno, pues tiene una importancia capital tanto en los animales como en el ser humano. Es decir, al subir el nivel del mar, algo que bajó en el momento de la glaciación, lo que hace es que ese estrecho de Bering también pues se disuelva, ya no existe como tal, y por lo tanto empiezan a tener una vida autónoma tanto los hombres, los Homo sapiens, que se quedan en el otro extremo, en la parte asiática, como los que se quedan ya en América. Entonces empiezan a tener desarrollos evolutivos muy diferentes por el clima que encuentran y por el tipo de alimentación que luego también les sirve para sobrevivir. O sea que esa parte climática fue fundamental incluso para sus usos y costumbres. Pues hace 10.000 años, unos 10.000 años, se desplomó el último gran mamut. Eso sí, quedaron pequeños grupúsculos de mamuts enanos. Sí, en la isla de Wrangel, en el este de Siberia. Quedaron vivos hasta unos 2.500 años antes de Cristo. Pero bueno, nos decía Carlos que posiblemente Tiberio se comió un filetón de mamut y de ahí ya pasó a la isla de Capri a lanzar niños por los acantilados. Más banquetes en torno sí, al mamut. Sí, mira, hay uno muy conocido al que se refería a Jesús, que ocurrió en 1901 en la... ¿1901? Sí, en Siberia, en una expedición rusa que había estado enviada por la Academia de San Petersburgo, la Academia Imperial de Ciencias. Y la dirigía el doctor Otto Hertz y tenía dos subordinados muy prestigiosos que eran Sebastianov y Zitzmayer. Bueno, el caso es que encontraron un mamut que se había encontrado, bueno, sabían que se había encontrado un mamut y fueron a recoger los restos para llevárselos hasta San Petersburgo. El mamut lo había encontrado más allá del círculo polar ártico, consiguieron sacarlo. Hay unas fotografías, la verdad, muy curiosas de los mamut que se encuentran. Por ejemplo, el de Yukagir, que luego hablaremos porque es el que intenta clonar. La fotografía esa que se publicó en la prensa española en National Geographic de los cuernos saliendo del hielo, que es realmente espectacular. Bueno, el hecho es que cogieron el mamut, pero se dieron cuenta que estaban prácticamente en pleno invierno y había que cargarlo. Y para cargarlo necesitaban 10 trineos. 10 trineos. Pero claro, había que ponerlo de alguna manera, entonces decidieron trocearlo. El caso es que tenían que correr porque el objetivo era llegar en el invierno hasta San Petersburgo, porque si no se podía estropear, que se podía estropear la carne por efecto de la baja, bueno, de la subida de la temperatura, porque en aquel momento ellos estaban a 40, 50 grados bajo cero, que es una temperatura estupenda. Y los renos que tiraban de los trineos, pues estaban los pobres hechos polvo, no tenían nada que comer, ya había un enorme problema. El caso es que, aunque consiguieron realmente llegar al Cusco con la carga, se abrió rápidamente todo un debate sobre lo que se había hecho con gran parte de la carne que se había perdido por delante del camino. Y bueno, lo que se había hecho es que se lo habían comido. Así de claro. Y bueno, pues es el caso más notable de banquete mamutiano por lo menos del siglo XX. Pero la expedición se fue comiendo un filetito por aquí. Bueno, que bueno, hay otra cosa, pues bueno. Un poquito de oreja a la plancha. Les decían que se lo habían dado a los perros, que bueno, que sí, los perros, hombre, los que más comieron, ¿no? Sí, pero vamos, seguro que algún científico ruso pegó un ñaco. Parece ser que no sería demasiado comestible por lo que acabo de comentar, ¿no? Porque al congelarse de esta manera tan lenta, porque para que conserve todas las propiedades tiene que ser una congelación muy súbita, cosa que parece que no ocurrió. Pero sin embargo sí ocurrió al año siguiente. En el año siguiente, en 1902, se encuentra el mamut de Bereskova, como así se le llama, Bereskova, que es el del río, el de un río de Siberia, que es el que da nombre. Normalmente casi todos los mamuts tienen un nombre o bien por el descubridor o bien por la zona geográfica de Siberia donde se ha encontrado. Entonces este es otro de esos pocos mamuts que se encontró también con carne y hueso, porque con huesos han encontrado varios, no hay demasiados esqueletos, de hecho solo hay 50 esqueletos conocidos de mamut lanudo, y de ellos solo 6 están completos, ¿no? Y desde... ¿Se han localizado hasta la fecha 50. Se sabe que por lo menos puede haber más de 20.000 mamuts todavía, pues eso, en toda la Siberia congelada, ¿no? Hasta que poco a poco, pues con el cambio climático, mira tú, tiene esa ventaja entre comillas, ¿no? De que se van encontrando determinados ejemplares, pero posiblemente más de 20.000 estén distribuidos por Siberia. Hasta el momento 50 esqueletos conocidos, ya digo, solo 6 están completos, y desde el siglo XIX en adelante solo han encontrado 6 mamuts de carne y hueso, solo 6. Bueno, pues el de 1902 sería uno de esos de carne y hueso. Lo curioso es que cuando se le encuentran, además en un estado impecable, se sabe que casi a ese sí que le pilló a este mamut en pleno momento de la digestión, posiblemente cayera en algún glaciar, ¿no?, para que esa congelación se produjera de una forma súbita, porque cuando se le analiza el estómago sabe que tenía todavía juncos, hierbas y ranúnculos, una planta bulbosa. Es decir, esto es muy llamativo, ¿no? Incluso casi en la boca, o sea, todavía estaba masticando algunos de estos ranúnculos,
cuando muere y queda así congelado, ¿no? Bueno, pues también ese tipo de carne, ahora lo que se conserva en el Museo de Torquay es el esqueleto completo, pero parte de esa carne también hay dudas, ¿no?, de dónde fue a parar, porque se fue descongelando de una forma también muy rápida. Estamos hablando de 1902, todavía el procedimiento no estaba muy sofisticado de congelarlo, pues eso, para que se preservara, ¿no?, para los estudios científicos. Y entonces, bueno, pues parte de esa carne, la del 1901 y 1902, debió ir también a algún estómago de alguno que luego a lo mejor también murió de una enfermedad súbita por algún tipo de dioxina que podía haber tenido, ¿no? O sea, que siempre son leyendas, nunca hay nombres, nunca hay datos muy concretos, pero siempre sospechas como muy fundadas de que carne de esto fue a parar a algún científico, en fin, ruso, porque fueron los que lo descubrieron. Claro, la imagen típica que tenemos de este asunto de banquetes mamutianos, como los ha definido Carlos Canales, es pues esto, una sociedad científica donde se reúnen sus socios, ¿verdad? Y claro, les ponen un ahí, es que claro, hay un rollo, es lo que contaba al principio, hay una serie de rumores que decían que, bueno, que había grupos así muy cerrados en Moscú y San Petersburgo a fines del siglo XX que comían carne mamut que les traían de Siberia. Como signo de distinción, ¿no? Exacto, pero bueno, la verdad es que no deja de ser una cosa más o menos curiosa, pero bueno, tenía en parte su lógica eso de, bueno, decir yo he hecho algo diferente que los demás no han podido hacer. Bueno, pero datos comprobados es que se han localizado, claro, 50 restos y de ellos, claro, tan solo 6 con carne. Pero hay un tema importante, que es el de Yukagir. El mamut de Yukagir que se encontró a finales del siglo, bueno, a principios del siglo XXI en la República Rusa de Yakutia, en el extremo norte, cerca, claro, del círculo. Hace bien poquito. Por si, sí, hace nada. Sí, que en el 2002. Claro, que fue el que se anunció en el año 2005 en la Expo de Aichi de Japón por parte de los responsables científicos de, bueno, en concreto por Niochi Tetsui, que lo anunció conjuntamente con Alexander Akimov, que era el vicepresidente de la República de Yakutia, que está en tan perfecto estado, es un mamut de hace 18.000 años, que los japoneses anunciaron de manera oficial en la Expo de Aichi que pensaban clonarlo. El hecho de que diera la rueda de prensa con el vicepresidente de la República de Yakutia, bueno, pues simbolizaba de alguna manera que por parte de Akimov y de su gobierno había una cierta, bueno, aceptación de la posibilidad de volver a la vida a los mamuts. Lo que pasa es que esto desde entonces se ha convertido en un verdadero culebrón, porque aunque es cierto que en la entrevista ellos dijeron que técnicamente era perfectamente posible, o sea, que los japoneses van sobrados cuando anuncian estas cosas, es que pueden. Sin embargo, lo que es cierto también es que se dijo claramente que se examinarían los pros y las contras de volver a la vida a una especie que no tiene sentido ya ahora mismo. Ellos, es curioso y tiene cierta gracia, porque los rusos habían llamado a la zona donde se encontró el parque del Pleistoceno. suena las reminiscencias, son inmediatamente parque jurásico. Es cierto que ¿qué haces con? Es como lo del tilacino, como lo del monstruo de Tasmania. ¿Qué haces con un lobo marsupial por el mundo ahora? ¿O qué haces con? Pues nada, a un parque temático. Claro, ¿qué haces con un pobre mamut lanudo dando vueltas él solo por un zoo? Entonces la verdad es que es una situación bastante triste. Yo supongo que recapacitarán. Yo no soy un partidario necesario. No veo la utilidad en principio de la clonación y reproducción, hombre, de animales extinguidos. Siberia todavía se presta, ¿no?, para reintroducir algunas. Sí, pero si no se llegó a extinguir, como pasó con la saiga, que era uno de los animales, un herbívoro, que convivió con el mamut, el rey, el boi almizclero y el rinoceronte lanudo en las estepas de Eurasia, cuando todavía existía, bueno, cuando en los últimos tiempos finales de la glaciación final, pues lo que es cierto es que realmente pues no se iba a extinguir, estuvo a punto en los años 30 de desaparecer, pero se consiguió salvar, con lo cual, bueno, pues sí tiene sentido. O incluso lo que hizo con el bisonte en el este de Europa tiene cierta lógica. Virovieso, sí. Claro, lo que hizo con el uro, porque, bueno, había una cierta bueno, proximidad, era relativamente reciente, bueno, era fácil, había especies muy, tan similares que era muy sencillo, sí. Y se decidió hacer. Es como los esfuerzos que se han hecho en Siberia para evitar que desaparezca el caballo de presa, ¿verdad? Habsky. Pues bueno, pues tiene, o en España con el Asturcón o con el lince, tiene todavía cierta lógica. Pero por ejemplo, imaginaos que el lince desaparece. El lince que nos cuesta más ya que, bueno, que un ministro. Sí, cada sí, lince. Sí, sí. Es decir, ¿qué sentido tendría? Es decir, yo cuando el otro día, a mí me dio mucha pena una cosa que vi en televisión sobre los linces ibéricos actuales, porque era patética la situación. Sí, están, o sea, domesticados. Pero qué domesticados, pero están controlados con cámaras, con sensores, sí, con no sé cuánto, marcados, si saben si han meado, si no han meado, se han pasado por allí. ¿Saben cuál es el que ha pasado? Si es su tía, si es su prima, pero si hay cuatro. Es algo absolutamente ridículo, sinceramente, ridículo. Hace 15 años quedaron 1.500 claro, ejemplares. Ese esfuerzo ahora mismo, para mí de verdad me pareció patético. O sea, no me pareció nada interesante. Es tremendo lo que probablemente para muchos gente lo estoy diciendo, pero me dio una verdadera pena de algo patético, lamentable. Bueno, pues cuando ya no tiene solución, el volverlo a la vida, imaginaos que el lince desapareciera. ¿Vas a poner linces en un centro de 105 años, por ejemplo? ¿Para qué? ¿Para soltarlos dónde? ¿Para hacer qué? ¿Si no saben cazar?
si no tienen ya entorno natural, si no tienen vida, pero si es un animal artificial completamente. Es decir, no tiene ningún sentido. Para mí ahora llenar Siberia de mamuts lanudos, pues sinceramente me parece una... Que se ocupen de que no desaparezca el tigre del amur, que ese sí que sería un motivo interesante para trabajar. Noto a Carlos muy negativo, Jesús. Pero es que no, es que no le veo a nivel científico tampoco se podría. Ahora mismo... No hay una elefanta apropiada para... Sí, elefanta está claro, porque sería una elefanta asiática, se sabe. Asiática. Ya, además hay dos formas de clonar, que no sería realmente clonar. Una de ellas, pues eso, utilizando los últimos ejemplares, ¿no? Tanto el de Kharkov, que este es que se ha encontrado, ¿no? En Yakutia, como otro que se comenta que es el de la península de Tiamir, donde se han encontrado, bueno, pues restos de ADN. Lo cual es que ni por cantidad ni por calidad se podría clonar ahora mismo, porque ya sabes que la idea sería extraer ADN del núcleo de una célula intacta e implantarla en una célula huevo, en este caso de un elefante, una elefanta asiática. Ese sería uno de los procedimientos. Bueno, pues cuando esto se empezó a divulgar y la gente se frotaba las manos como diciendo que bien, ¿no?, el volver a regenerar una especie totalmente extinguida, la revista New Scientist pues dijo claramente, además, con titulares, dice, olvídense de clonar mamuts. ¿Por qué? Decía que el ADN del mamut está tan fragmentado que la secuencia más larga solo tiene 100 bases de pares. Para que nos hagamos una idea, para que se pueda clonar hace falta miles de millones de bases de pares necesarios. O sea, con lo cual, estamos hablando, contaba la revista New Science, es como si un niño de 2 años está tratando de armar un barco de guerra con 2.000 millones de piezas de metal. Y solo tenemos, pues eso, unos pocos cientos. Prácticamente es imposible. La otra posibilidad, que es la que yo veo más factible, es la de extraer esperma y fertilizar el óvulo de un elefante asiático. Es decir, extraer esperma. Se busca un híbrido, ¿no? Es lo que quieren hacer y hacer un híbrido. Entonces, de todas formas, estamos hablando de que el mamut es un pariente muy lejano, es una especie de primo del elefante actual, o sea, que ni siquiera no, es un pero, descendiente pero directo. Lo que dice Carlos tiene razón. Para, es crear ¿pero para qué? Curiosidades científicas. No, exactamente. Sería crear un parque jurásico. Entonces, si esa es la finalidad de un parque jurásico, pues vale, pues ahí está el mamut, podemos también crear un mastodonte, podemos el tilacino, el moa, el dodo, lo ponemos ahí todo. Varios de eso. Entonces sí, pero bueno, un parque de atracciones donde van los niños. Historia, ¿no? Historia natural. Lo cual también incluso tendría sus sus resquemores morales, porque hasta qué punto somos dueños de la vida de ese par de ejemplares o tres, no mucho más, mantenerles siempre enjaulados fuera de su entorno para que sean. Bueno, por ese entorno es que no tienen entorno. Claro. Es que nunca tendrían entorno. Es decir, es que la gran diferencia consiste en eso. Es decir, es la aberración que consiste, que por cierto, en un parque jurásico, por una novela y una película, queda muy claro. Es decir, es la aberración que tú generas cuando alteras la naturaleza de manera radical. Es decir, no tienen dónde volver. ¿Dónde va a volver ahora mismo un tilacino? Bueno, pues esto es lo que hemos contado sobre los mamut. Desaparecieron hace unos 10.000 años, se han encontrado 50 restos, 50 ejemplares, de ellos tan solo 6 con carne, así que mucha leyenda urbana en torno a los filetones de mamut, como aquí ya nos han contado Carlos Canales, al que voy a hacer entrega de esta inmensa hamburguesa. Toma, Carlos. Gracias. Es una hamburguesa 5 metros. De mastodonte, es el modelo picapiedra, ¿te gusta? Sí, es enorme. Y para ti, Jesús. A ver. A ti te voy a dar este modelito hecho confeccionado con lana de mamut, ¿eh? Ah, mira, pues arriba, ¿eh? No, hombre, es sintética, eso sí, ¿eh?